Permiso. Permiso. Aquí le trajimos una canasta familiar, ya, como le dije, es de vecino de Rosario. Apagado. Ya, así que este es un regalo y de los mismos carabineros. Ya, para que se pueda solventar dentro, pueda alcanzar para un mes. ¿Ya? ¿Ya será Sofía? Sí. Rodelillo siempre va a estar con usted. Todos los carabineros de Rodelillo van a estar con nuestra gente de tercera edad. Con nuestros abuelos. ¿Ya? Gracias. Así que disfrute esta canasta familiar. Y espero que le sea de mucho provecho. Gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, pues, que esté muy bien, será Sofía. Ya. Ya. Como le dije, señora Alga, mire. Carabineros de Rodelillo junto con sus vecinos. No, realmente está complicado con esta pandemia y tienen la cuarentena obligatoria, ¿ya? Nosotros como Carabineros diga siempre. Bueno, gracias. Y cualquier cosita, ¿saben dónde estamos? Sí, sí. ¿Ya? Gracias, pasaron. Pasaron, que Dios los bendiga. Y recordarles que Carabineros de Rodelillo no se va a olvidar de nuestra gente de tercera edad, de nuestros abuelitos. Esperemos que lo disfrute ya, y que lo pueda aprovechar. Esta canasta, ya, en vista de todo lo que está ocurriendo ahora hoy en día con el... Y ahí hay micro abajo, ahí, tómelo este, pesadito, un poquito pesadita, así que... Un poquito pesadita, algo para que se puedan solventar el resto de este mes. Muy amable, muchas gracias. Cualquier cosita, usted sabe. Sí, pues cuesta demasiado. Cuesta, porque no podemos salir constantemente, si nos falta algo, yo ahí le encargo a mi hija. O a mi hijo cuando andan en el plan para que los traigan. Estamos haciendo una campaña, ¿cierto? De Ronza también hasta ahora día. Estamos haciendo una campaña, ¿cierto? De que no han podido hacer nada todavía porque estamos esperando. No tiene ingresos fijos. ¿Cómo se la arregla para sobrevivir? Mi marido tiene tres días de trabajo, tiene ahora. Porque cada día le van quitando más días. ¿No le alcanza? Y yo no estoy trabajando ahora. ¿No le alcanza para el mes? No. Caballero. Aquí le va. Está pesadita ya, así que con cuidado. O si no, se la dejo yo. Cualquier cosa, si no puede concurrir, usted nos llama. Ya. ¿Ya? Perfecto. Así que eso, caballero, espero que lo disfrutes, ya, y que tenga un buen día. Ya. Soy el subteniente Gonzalo Durán Godoy de la Tenencia Rodelillo. Bueno, esta iniciativa comenzó todo gracias al delegado cuadrante, el cabo primero Rojas, a través de contactos con la comunidad, en vista de todo lo que está ocurriendo con la pandemia, para poder cooperar a nuestra gente de tercera edad. Bueno, esta campaña ya lleva aproximadamente 2 semanas desde que comenzó y está agarrando fuerza, ya que nos están ayudando desde incluso Santiago, se están sumando más comunas, todo en beneficio de acá de los vecinos. Bueno, esta campaña consiste en realizar canastas, cajas con alimentos no perecibles y cualquier tipo de insumo para poder ayudar a la gente de tercera edad que no puede salir dentro de la cuarentena. Bueno, ha sido muy positivo, se nota la muestra de agradecimiento por parte de los vecinos, de acá de la gente que se ve muy afectada ante esta situación y bueno, obviamente siempre va a ser en beneficio de ellos, así que ha sido muy bueno, pero por supuesto vamos a continuar con esta campaña, lo ideal es que no seamos lo único y que obviamente más destacamentos, más unidades policiales se vayan sumando a esta campaña y así poder ayudar a nuestros vecinos.